Jorge Enrique Robledo desmiente a Petru y dice que cifras de los combustibles en el sector público sí eran conocidas. El exsenador Jorge Enrique Robledo criticó al presidente, Gustavo Petru, luego de que el mandatario dijera que supuestamente no conocía las cifras del sector de hidrocarburos que heredó del gobierno anterior. Esto no es cierto, presidente Gustavo Petru. Todas las cifras del sector público que usted heredó del gobierno anterior eran de público conocimiento. Si yo las conocía, ¿cómo no las iban a conocer usted y su ministro de Hacienda?, aseguró el senador. Mientras tanto, Petru había dicho que no conocía esas cifras y que solo tenía acceso a esa información el gobierno anterior. Ni siquiera en campaña sabíamos, ni nosotros ni ningún colombiano, que no fueran los gobernantes del entonces, que nos estaban dejando un hueco creciente de deuda con Ecopetrol, que ya llegaba a 50 billones de pesos, por congelar el precio de los combustibles fósiles desde 2019, afirmó Petru. Además, volvió a cuestionar las decisiones que se tomaron sobre los hidrocarburos. De no subir la gasolina primero, y ahora el diésel, ¿no habría ya inversión pública en Colombia? Y estaríamos en depresión económica, aseguró. Para el mandatario, lo que ingresa al Estado se estaría usando para pagar la deuda pública. Este cuadro muestra el sacrificio que se ha hecho en donde, lamentablemente, se ha sacrificado también educación y salud pública, señaló el mandatario. Según dijo, se han pagado casi 30 billones a Ecopetrol del presupuesto, que según él es más de lo que se le han pagado a los consumidores por el aumento de gasolina y más recientemente por el diésel que generó un paro camionero de varios días que fue solucionado en las últimas horas. Esa plata hubiera llenado de sedes universitarias el país y hubiera mejorado los hospitales y puestos de salud públicos. Ese es el sacrificio del pueblo colombiano más pobre por una nefasta política populista del anterior gobierno, dijo el presidente. En los últimos días, se registró el paro camionero. Sus principales voceros han dicho que Petro les habría incumplido lo prometido en carretera. Uno de los que ha defendido las decisiones sobre los hidrocarburos con sustento ha sido el exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad de IA. Lo que no sabíamos los colombianos es que ustedes iban a congelar el precio del diésel por política de su campaña y que dos años después cambiaron de opinión, aun a pesar de que era recomendable hacer los cierres de diferenciales de precios, tal como lo iniciamos nosotros y lo dejamos claro en el empalme debía continuarse según el marco fiscal. ¿No le parece populismo entonces que usted tomara la decisión de no hacer ese ajuste de precios y generar usted el déficit en ACPM? Lleva dos años, gobernando, y no ha ajustado ni un peso de diésel, le cuestionó Restrepo a Petro.